Claro que mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal con ustedes, Robinson R. Soto Beats. Si eres nuevo en el canal, pues acabas de llegar al mejor canal de YouTube que te puedas imaginar para aprender a hacer beats. Son todos mis videos, yo siempre trato de dar un par de tips, un par de vaina bacana que tú necesitas saber para aprender a hacer beats. Específicamente de trap, rap y ya ustedes saben, toda esa vaina. Son mi gente, ya ustedes saben que lo que... Bueno, el día de hoy, el beat que vamos a hacer es estilo del nuevo tema de Almighty. So, agarré y cogí más, escuché ese tema una sola vez y digo yo, mierda, espérate, todo está durísimo. So, hicimos un beat atento a ese flow y descargamos unas a capela, tú sabes, la mangamos por ahí, pa, y se la pusimos al beat para que escuchen qué lo que con ese beat. So, nada, mi gente, espero que les guste, espero que disfruten eso, que aprendan algo nuevo y que se suscriban, le den like y compartan para que me ayuden a seguir subiendo. Ustedes saben qué lo que. So, vamos a seguir metiendo mano y espero que les guste, mi gente. Peace. Empecemos. Vamos a abrir el Nexus para utilizar un piano aquí. Eso es gran piano. Ok, so vamos a hacer algo así. Grabemos. Ok, so empezamos con eso. Ahora vamos a ponerle otro sonidito con el que vamos a hacer una melodía más llena. Vamos a ver qué es lo que con este. Mire, mi gente. Mire, mi gente, mire. Ay, mi madre. Yo no estoy haciendo suficiente video. Rueguenle a Dios que yo pueda seguir haciendo video cuando este salga de ahí. Ay, Dios. Mamá, papi, que viene para acá a hacer beats también. Ok, so vamos a usar este preset de la Augmented Reality y grabemos aquí. Vamos a ver si grabamos algo más. Está sonando misterioso, eso está sonando rabia. Una sola vez he escuchado el tema nuevo de Almighty y ese flow está sicario. Uf, yach. Vamos a ver, vamos a hacer algo así en ese flow. Y aquí vamos a usar el strings, usamos los voices. Y este otro sonido lo vamos a hacer con los strings. Vamos a ver qué encontramos, duro. Grabemos a ver. Ok, mal tocado, pero estamos cerca. Seleccionamos, cuantizamos. Empecemos a... So, mi gente, estos plugins, el Augmented Voices en Strings, estos plugins de Arturia en general, son buenísimos, pero consumen muchísimo, muchísimo recurso. Solo recomendable, por ejemplo, ya yo tengo tres plugins heavy, pesado, que están consumiendo. Soy yo de una vez. Vamos a meterlos en el mixer. Vamos a darle un chin de color primero. Pop. Shift Control L. Entonces, luego de estar en el mixer, vamos a sacarlos, a exportarlo cada uno, el audio que ya tenemos.
So, armamos nuestro track, this recording, patrón, ¿verdad? Que es el patrón que vamos a sacar, estéreo, WAV, y sacamos ahí el audio número uno. Si se fijan, tenemos el audio número uno aquí. Ahora vamos al número 2, lo armamos, desarmamos el primero y vamos a hacer lo mismo. Repetimos. Entonces ya tenemos nuestro patrón aquí. Ok, so al cerrar los plugins, ponerlo así con samples, yo tengo todavía el MIDI aquí, por si acaso yo quiero hacer algún cambio, ok, en el futuro, pero ya tengo mis sonidos nítidos aquí en audio, ok. Si por casualidad yo quiero hacer un cambio en la melodía, yo simplemente vengo a cual sea la melodía que yo quería hacer, le doy a replace, abro el plugin nuevamente, pongo el sonido que yo estaba utilizando y ya, y hago cualquier cambio otra vez y sigo. So, mientras tanto, yo creo que está bien ahí. So, seguimos trabajando con esto. Ok, entonces vamos a hacer un poquito de drums para empezar a darle ritmo a esto. Vamos a usar este sub 808, ok. Ya eso está tuneado. Me dice aquí que está en C. Está en C, cut self. Vamos aquí a este, mi gente. Vamos a hacerle esto, ok. Y vamos a hacer una pequeña melodía. So, empezamos. Entonces a esto vamos a hacerle unos slides. Esto aquí no me está convenciendo mucho. Vamos a ponerle un kick ahora. Quitamos esto, de aquí, alterno K y se ponga todo aquí en C.
Ok, entonces quitemos esto, quitamos esto. Ok, mi gente. So, miren esto. Recuerden el video anterior de cómo tunear los AeroA. Yo les expliqué esto. Este AeroA supuestamente está tuneado en C. O sea, me está diciendo ahí que su ruta base es C. Y yo rápidamente así simplemente dije, ok, está en C, está tuneado, me lo está diciendo. Recuerde que yo le dije que la mayoría no dicen en cuál está. Y por eso yo voy, vengo aquí y chequeo en cuál está. Pero de todos modos, en el video le dije que muchas veces, aunque lo diga así, me gusta confirmar que está en C. Pues en este caso, yo lo hice, ¿ok? Yo vine y dijo que estaba en C. Yo simplemente le di a Cut Self y lo arreglé aquí y no chequeé dónde estaba. Y empecé a hacer mi AeroA y hice mi patrón de AeroA. Yo paré de hacer el beat. O sea, yo paré lo que estaba haciendo ahora. Me fui para allá afuera, hice algo, comí. Y ahora que vengo para atrás, escucho que el AeroA no está dando como yo creo que debería de dar. O sea, yo creo que, acá está como sonando un poco detuneado. ¿Qué está pasando? Óigame, me confié. Miren, vengo ahora, chequeo, lo abro. Le doy a chequear Detect Pitch Regions y me dice que está en B. So, aquí está nombrado en C, pero él está en B realmente. So, por ende, no me está sonando como debería de sonar. Ok, so vamos a ir al AeroA, vamos aquí, miren que está puesto en C, vamos a ponerlo donde debe estar, en B, y ahora debería de sonar mejor. Es muy importante, mi gente, tener eso en cuenta. Miren como yo mismo que le acabo de hacer un video explicándole eso. Me confié y simplemente le di para allá. Pero por eso es bueno siempre estar pendiente de esas cosas y chequear. ¿Ok? So, nada, mi gente, vamos a terminar este beat y chequen cómo suena en un momento. No me digan que soy el mejor. Ok, mi gente, so... conseguí unas acapelas del tema de ese tema que estamos haciendo el flow de Almighty. Y vamos a ver cómo suena con mi beat. Ustedes saben que la calidad de la acapela no es de que es algo bajado de internet así, pero escuchemos. La industria de los inmortales. No me digan que soy el mejor, ya estoy cansado. Robinson, produciendo. Reviví, me tiraron mil piedras y las convertí en un rubí. Es obvio, tú bajas porque yo subí. Me les meto brillando sin usar lubricante colibrí. Cerraron y abrí, manzana, no soy como tú, yo no tengo lombriz. Tiraste un peñón con techo de vidrí, sentiste el peso de un ladrín. Yo me lo galgo, que no se la beban por mis enemigos, que el trago es amargo. Champion indiscutible. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron que lo que es. Díganme si les gustó el beat y si les gustaría que siga haciendo vaina. Ustedes saben, eso flow así de que haciéndole el beat a una canción que esté sonando. Si les gustó eso, díganme que lo vamos a seguir haciendo. La verdad que me curé un ching con eso. Eso ya ustedes saben, mi gente, sigan metiendo mano. Nos vemos en la próxima y recuerden suscribirse y darle like para que sigamos creciendo y metiendo mano. Peace. También mi gente, ese beat va a estar disponible a la venta en BeatStars. El link se lo voy a dejar ahí debajo en la descripción del video. Si están interesados, si conocen a alguien que le gustaría, metan mano y ya ustedes saben que lo que hay.